Yo sigo insistiendo, reiterando, ratificando en todas y cada una de sus partes. A veces me cuesta entender a la oposición o a los que dicen representar a la oposición venezolana. Y digo me cuesta porque yo no puedo entender ante los hechos que todos los días ocurren, pero vamos a decir que hoy es un día más llamativo. Le entregaron la sede del Nacional al inefable Diosdado Cabello, y yo no puedo entender cómo la oposición asume una postura casi que folclórica, ¿sí? Porque, y es aquí donde voy a ratificar en todas y cada una de sus partes lo que siempre digo: en un país serio, con una opinión pública seria, es gravísimo. Gravísimo es lo sucedido y lo más grave que lo hizo el bufete del régimen, que es el Tribunal Supremo de Justicia, una justicia que no existe en Venezuela. Lo sucedido es gravísimo, es prácticamente gritarle al mundo que Venezuela es una dictadura. Eso, miren, quizás hemos visto persecuciones y situaciones difíciles en Salvador, en Nicaragua, ni se diga, pero creo que incluso el diario La Prensa, hace muchos años yo escribía para el diario La Prensa de Nicaragua, y no sé por qué dejé de hacerlo, ahorita no recuerdo, pero yo creo que ni siquiera Somoza, el dictador Somoza, se atrevió a quitarle la sede de La Prensa, a lo mejor me equivoco, a lo mejor me equivoco, a los dueños del periódico, y Daniel Ortega los ha perseguido, los ha mancillado, los ha humillado. Pero por lo menos no han llegado a la desfachatez. O sea, eso es una confesión a cielo abierto, lo que acaba de suceder en Venezuela. Independientemente de que uno pueda tener alguna consideración acerca del propietario, si coqueteó o no coqueteó con el régimen cuando empezó Hugo Chávez, como muchos medios en Venezuela, pero es gravísimo. Sobre todo porque el Nacional prácticamente es sinónimo de prensa en Venezuela para los mayores de 30, 40 años. Mira, ¿cuál es el Nacional? Muchas veces uno decía, como el diario Panorama, el difunto diario Panorama en el Zulia, ¿cuál es el Nacional de acá? O sea, eso para mí es gravísimo. Gravísimo también es la situación donde el gobernador de Trujillo no retira, dice que no acepta la designación del jefe de la SODI, y la opinión pública también folclórica. Los líderes de oposición folclórico, la Asamblea Nacional, que también es inexistente, de internet, folclórica, porque no pueden hacer más nada. O sea, le han mentido a la gente, eso no existe, eso no existe. El gobierno de internet es un gobierno de internet, no existe salvo para manejar los recursos en el exterior. Y los diputados del 2015, eso es puro internet también, no han aprobado una sola ley, nadie les parece, esa es la verdad, pero no se lo han dicho a la gente. Y es triste, miren, triste también es lo que sucedió con una embarcación de migrantes venezolanos que fue atacada por el gobierno de Trinidad. Me van a disculpar la expresión, pero ¿cuánto no le mató el hambre Venezuela, Trinidad y Tobago? Y que ahora le paguen de esa manera. Eso es un delito de lesa humanidad. ¿Cómo una embarcación, una unidad militar le dispara a un grupo de civiles desarmados? O sea, y entonces Maduro, un incidente, hubiera sido un nieto tuyo, un hijo tuyo, a ver si hubieras dicho que es un incidente sin vergüenza. Bolívar se debe estar revolcando en la tumba cuando ve estos militares que amparan este vendepatria de Nicolás Maduro. Igualito Guaidó, no, mira Guaidó, es aquí donde tú puedes tener algo de existencia, tiene que ser una postura muy dura, muy dura. Bueno, esos hechos ocurrieron hoy, señores. Vamos con las noticias más importantes de la tarde, algunas abundaremos en detalle el día de mañana. Vamos a ver, disculpen ustedes allí, oye, no sé qué pasó, ya va, perdonen acá. Ajá, ahora sí. Ok. Vamos primero con nuestro portal caigaquiencaiga.net. Bueno, la mano de hierro apareció sobre un general. Detuvieron al jefe de la SODI
por presunta parte de Anzoátegui por presunta participación en contrabando de combustible. Todo el mundo sabe que los dueños de la mafia del combustible son los generales en todos los estados, en todos los estados. Ahora, este no era el general que la gente esperaba que hoy detuvieran, por si acaso. Seguimos leyendo caigaquiencaiga.net. Saludos a mi amigo el monje. Aquí está, mire. Este es el general Tenore, que el gobernador Márquez conoce muy bien y no asistió al acto de designación en la SODI, porque este general está sindicado de violación, de abuso de una menor. Ahora, me van a decir que no sabían eso y el tipo estuvo detenido incluso cuando apareció en paños menores con una menor. ¿Cómo este hombre llega a general? Es que es donde yo digo, repito y reitero, la opinión pública prácticamente no existe. Aquí está la hermana del contralor Elvis Almoroso, entrega a Diosdado Cabello, sede y bienes del diario El Nacional. Increíble, increíble, señores. Bueno, y aquí está, así es como se gobierna la Misión Vivienda, destruida una edificación también en Anzoátegui. Bueno, y aquí está la joyita esta de Tejería, el municipio Santos Michelena del estado Aragua, hecho en Revolución Bolivariana Mesma. Vamos con otras informaciones. Bueno, el Nacional, por supuesto, abre con esto. Es el robo del siglo al periodismo independiente, eso es verdad. Pero la condena de la CIP no es suficiente. En estos días me encontré acá en Miami, por cierto, a Gilberto Urdaneta. Me encontré allí en Pembroke Pines. Yo estaba trabajando y él pasó y lo saludé, ¿no? No estaba seguro si era él, pero si sí era él. Bueno, vean esto, ¿no? Él es directivo de la CIP, Gilberto Urdaneta, ¿ven? También tiene bienes. El problema es que aquí todo el mundo se está cuidando, porque la mayoría de los que tiene bienes de medios en Venezuela, entonces se quedan callados para que no vayan contra ellos. Lean el Evangelio, para que entiendan ustedes lo que significa ser cristiano. O sea, si eso pasa con un hermano y tú no haces nada, ¿cómo queda tu conciencia? Por su parte, el diario Monitoreamos señala ACNUR, OIN, ACNUD y UNICEF profundamente consternados por el asesinato del bebé migrante. ¿Qué tiene que ser así? Esto es un delito de lesa humanidad. Entonces el régimen de Maduro, el sinvergüenza este, dice incidente, incidente. Y así quieren los organismos internacionales que se dialogue con un régimen que convalida un asesinato. Es que sigan creyendo que el diálogo va a resolver la situación. Bueno. Diosdado Cabello aseguró que pensarán volver al diálogo cuando Estados Unidos corrija todos sus exabruptos. Dice, eso dice Diosdado, pero ya Diosdado no pinta mucho en el régimen. Por su parte, tal cual, a esta hora de la noche, hoy 7 de febrero, son las 9, pasadas las 9 en Venezuela, venezolano fallece por enfrentamiento entre disidencias del ELN y la FARC en Apure. ¿Ve? Y aquí hay un interesante análisis. La renovación opositora exige señales de apertura y revisión ideológica. Eso es cierto. Yo creo que hasta que tenemos que cambiar el chavismo, pero también tenemos que cambiar a la oposición, que tiene 23 años, o actuando por omisión, por error o por intención. Lo dejo a su interpretación. Por su parte, el diario El Universal, prooficialista, Venezuela pide a Trinidad y Tobago realizar investigación exhaustiva, ni siquiera lo condena, sino que haga una investigación. Y por supuesto el papel aguanta todo. Cabello dice, CNE decidirá tema electoral en el municipio donde hay investigaciones. El alcalde de Machiques llega creo que el jueves, él se podía ausentar, pero él tenía que dejar un designado. Ahí hubo un vacío de poder. Ahora los concejales dicen, no, que él dejó un concejal, no, es que era un director el que tenía que dejar. Y por gaceta, la alcaldesa de Semprún. Aparentemente, según el CNE, nunca fue juramentada, nunca fue proclamada. Es que estas son cosas que se dicen y no se creen. Por su parte, el diario de la dictadura dice, Maduro, los CPTT, dice así él, han ayudado a vencer el bloqueo para seguir produciendo.
Dice Maduro, aquí hay una declaración también de Diosdado. Cabello dice, derecha pide diálogo porque le falta oxígeno. En lo único que le doy la razón a Cabello es que, ¿por qué la oposición? O sea, si no hay diálogo, entonces nos fregamos. O sea, ¿cómo dialogar con unos tipos que mienten, violan? O sea, ¿hasta cuándo? Así. Y las cárceles llenas de presos políticos. Yo de verdad no voy a abundar sobre más detalles a esto, ¿no? Bueno, aquí está Maduro diciendo que los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores o trabajadores y trabajadores, o sea, eso ha resuelto, sí, a evitar las sanciones. Sí, ya con eso se acabó la crisis de Venezuela. Por su parte, el carabobeño, valga la redundancia de Carabobo, Guaidó pide a Trinidad y Tobago responder por la muerte del niño migrante venezolano. No, Guaidó. Tienes que ser contundente, duro. Tú no dices que eres el presidente. Ay, que no eres. O al menos que tú te lo creas, por Dios. Si hay alguien que debe creerlo, eres tú. Yo no lo creo. De verdad, yo creo que tú eres un cero a la izquierda en Venezuela, pero por lo menos tú deberías creerlo. Porque no, ajá, pero esa postura tan agua, tan frijolilla. No, no, de verdad. Bueno, de verdad. La CID tacha de adjudicación a Cabello del Nacional como la consumación del robo. Y la declaración abierta, a cielo abierto, del establecimiento de un régimen dictatorial. Comisión delegada condena que justicia entregue sede del Nacional. Con eso ya resolvimos el problema, Asamblea Nacional de 2015. Y nadie protesta. Y la gente en Venezuela, como si no fuera con ellos. ¿Por qué? Porque no hay modelaje. No hay una oposición de modelaje para esos temas. Por su parte, el diario La Prensa de Lara tiene varias noticias. Falta de agua potable atenta contra los derechos humanos de los larenses, de los zulianos, de todos. En los municipios foráneos de Lara, la educación está en el olvido. Es que ¿quién va a ir a dar clases por esa miseria? ¿Y qué joven va a ir a pasar a ver clases con hambre? Amor con hambre no dura. Guardia Costera Trinitense se reconoce que asesinó a niño venezolano, pero no en esos términos, ojalá fuera en esos términos. En otra información del diario La Prensa, vamos a ver, dice acá, Elías Vesis se incorpora como diputado a la Asamblea Nacional electa en el 2015. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? Yo de verdad. Directiva de Un Nuevo Tiempo se reúne en Lara para evaluar nuevas acciones. Parece que van a tener un evento electoral. Bueno, y por su parte, el diario de en La Nación del Táchira dice, gobierno asegura haber desmantelado banda delictiva en Tejería. Eso fue un show. Ese fue un show en gran parte, una pequeña parte de realidad. O sea, 15% de verdad, 75% de mentira. Gobierno incrementa las tasas de salida en los aeropuertos venezolanos, aumentó 150% en un país donde no hay turismo, por cierto. Sujeto que asesinó a sus padres fue descubierto por familiares. Muere un joven al estallar de diles de cocaína en su estómago. La vacuna de refuerzo es la misma recibida en la primera y la segunda dosis, dice acá. Bueno, seguimos acá. Versión final del diario Plural del Zulia. Cancillería pide a Trinidad y Tobago investigar muertes de niños migrantes en sus costas. Ruth, una nicaragüense que exalta el sabor de la comida zuliana en su país. Por cierto, que aquí en Miami hay un restaurante nicaragüense que me llamó la atención porque los tipos preparan comida venezolana, yo creo que hasta mejor. Y hacen también comida cubana, unos chicharrones que queda por la Flagra acá en Miami. No recuerdo, creo que se llama, oye, no me recuerdo el nombre, La Bodega, algo así se llama el restaurante. Bueno, aquí está José Luis, prácticamente está de gobernador encargado, rinde cuentas ante la Contraloría y muestra irregularidades de la anterior gestión, pero los tipos se pararon y lo dejaron a José Luis con la palabra en la mano. Miren, señores del gobierno interino, atleta venezolano paralímpico desamparado en el sur de la Florida pide ayuda a la comunidad. Vean ustedes, ¿eh? Así están los venezolanos que huyen de la dictadura. ¿Ve? ¿Se dan cuenta ustedes? No inventamos nada. El periódico de Monagas a esta hora de la noche anuncian pago de cuatro bonos especiales del carné de la patria en próximos días y así ya resolvieron el problema.
Médicos de Monagas rechazan realización de desfiles del carnaval, así es. 27 muertes violentas se registraron durante enero en Monagas. Maturín aparece como la décima ciudad del mundo en inseguridad. Por su parte, el pitazo trae también cuatro niños venezolanos han muerto mientras sus padres emigraban. Sigue la crisis de la migración venezolana. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque es mentira que en Venezuela la cosa está mejorando. Si en Venezuela la cosa estuviera mejorando, la migración estuviera disminuyendo. Pero eso no existe, señores. Y cerramos con el correo del Caroní. Exigen pronto pago de liquidación a 170 trabajadores de Sidor con salario suspendido desde enero. Corporación Socialista del Cemento negó cobertura adicional en seguro de salud a dirigente sindical, para que vean ustedes cómo está la salud de los trabajadores. Transportistas denuncian que amedrentamiento policial e imposición de tarifa no cubren costos operativos. Bueno, aquí están las noticias de. Bueno, aquí está también. Detienen al jefe de la SODI de Anzoátegui por presunta participación en contrabando de gasolina. Bueno, señores, estas son las noticias más importantes ocurridas el día de hoy. Por cierto, aquí está en el político.com Inside Crimen. Los arrestos de funcionarios del régimen chavista son una farsa. Son una farsa.